doy las gracias a la red, mi enhorabuena sincera. ¿Y se imaginan por qué? Por permitir que un parguela, por escribir tres rayajos, se ponga ya la etiqueta de ser bate de postín con dominio de las letras. Y alguno lo toma en serio, que los halagos no cesan, alabando las chorradas que muchos llaman poemas, y tan solo son sin más cuatro rayas mal dispuestas. Cualquiera acude a la red como si en casa estuviera, ya sin pluma y sin papel, presumiendo de poeta. Le arropa la estupidez de quien lee y le comenta, diciéndole por cumplir, ¡ay, qué bonito que versa! Y se alaban por doquier escritos sin ton ni son, y esas prosas mal cortadas que no guardan relación, sin distinguir un poema de una ruin conversación. Cada quien lleva su bola, unos viven dando pena de un amor que se marchó, otro algún credo se inventa, otros dan gracias a Dios, pensando que por sujeta la vida les regaló, que otros son pobres se piensan porque Dios los castigó por no seguir su monserga. Por eso creo en verdad que portales en la red nunca deberán faltar, porque también los mediocres tienen derecho a medrar, para servir como ejemplo y ver sin dificultad que siempre no es poesía lo que nos quieren colar. Y a todo aquel que me lea, haga en esto parangón, que para mediocre yo, aunque a veces no lo crea. Y servirán como ejemplo para que todo el mundo vea de que la red solo sirve para que cualquier hortera pueda en un foro escribir soñando con ser poeta y no sabe ni cortar una frase para que tenga a simple golpe de vista el aspecto de un poema. Al ir viendo cómo es esto de que cualquiera es un bardo, el poema sufre y calla, padeciendo ese maltrato, viendo cómo se le humilla al arte de Garcilaso, de Quevedo y otros más, que rabian en el Parnaso ante tanta necedad de quienes hacen el ganso. Y además ocurre que, típico de la Gestapo, que sin ningún miramiento saben tratar como un trapo a quien no les caiga bien, si no es amigo de agrado, y van actuando a la vez como perro de hortelano, ni hacen ni dejan hacer, tan solo mueven el rabo. Van vendiendo su moral con absurdos comentarios, pretendiendo modelar con sus credos al usuario, intentan echar del sitio a quien no entre por el aro, reporte duro con él, a la calle por ser malo, y sepas que aquí mando yo, la reina de la Gestapo. Se agrupan entre amigotes y entre ellos se palmotean, criticando a todo aquel que intenta seguir las reglas, diciendo que ya está bien, lo clásico a la puñeta. Pero hablan así quizás porque no saben ni en broma de qué se puede lograr con dominio de las normas.